Muy buenas tardes amigos y amigas de Encuentro Deportivo CR. Sean todos bienvenidos a este su espacio semanal, hoy en horario especial. Hoy decidimos iniciar a las 5:30 para que no nos choque con el encuentro entre el Club Sport Herediano y Pérez Zeledón, que juegan ahorita a las 7 de la noche. Entonces decidimos adelantar una media horita del programa para iniciarlo de 5:30 a 7 de la noche. Así que, para que en este caso no se asombren de qué pasó con el Encuentro Deportivo. No, lo adelantamos media hora. Entonces, estamos para todos ustedes el día de hoy. Saludamos, primero que nada, antes de iniciar, le damos gracias a Dios por permitir llegar una semana más hasta sus hogares con nuestro espacio semanal. Bueno, saludamos ya, como es costumbre, a los compañeros del staff. A Cristian, buenas tardes, bienvenido. Buenas, Ignacio, y bienvenidos a todas las personas que siguen conectando a un programa más de Encuentro Deportivo CR, hoy cargado de mucha información. Hoy, como es costumbre, ¿verdad? Hoy venimos cargados de mucha información. Bueno, ahorita voy a presentar a Michelle, porque Michelle ahorita se desconectó. Bueno, aquí está ya. Buenas tardes, Michelle, bienvenida. Ay, lo siento, es que tuve problemas técnicos. Bienvenidos a todos a un programa más de Encuentro Deportivo y esperamos que hoy sea provechoso. Así es. Bueno, hoy parte de nuestros titulares el día de hoy, muchachos. Hoy venimos, como decía Cristian, venimos cargados de mucha información. Hoy básicamente nos vamos a basar en lo que ocurrió, ¿verdad? Lo que fue en la jornada 9 y esta jornada número 10, que, bueno, el día de hoy ya termina con el partido entre Pérez y Herediano. Pero ha transcurrido con resultados bastante, bastante importantes en lo que es la fecha 9 y en la fecha 10, ¿verdad? En la fecha 9, rescatar, ¿verdad? En este caso, la goleada del Herediano, 4-1 ante un Deportivo Saprissa que pareciera que en momentos del partido iba a manejar la batuta del juego, máxime que se iba a aprovechar del mal momento, ¿verdad? Que Herediano atravesaba durante el torneo, que le ha costado retomar su camino directamente a las primeras posiciones, pero eso no fue así, ¿verdad? 12 minutos transcurrieron para que posteriormente Kennedy Rocha anotara el empate, y ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? El tema de la iluminación, que eso lo vamos a hablar ahorita dentro de un ratito, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es parte de lo que la información que vamos a hablar de el día de hoy. Y también, en este caso, hacerles un llamado, ¿verdad, Michelle? Hacerles un llamado, básicamente, ya que mañana tenemos el estreno, ¿verdad? El estreno del programa, en este caso, del fútbol femenino, el cual se llama Encuentro Deportivo Femenino, el cual nos va a acompañar Daniela Solera, portera de Sporting Femenino. Porteraza, ¿verdad? Una buena arquera. Nos va a acompañar mañana de 7 a 7:30, así que están cordialmente invitados el día de hoy. Bueno, compañeros, iniciemos, ¿verdad? Iniciemos de lleno, ¿verdad? Iniciemos de lleno. ¿Qué les pareció esta jornada 9 para ustedes? O sea, les voy a dejar el tema a ustedes el día de hoy, ¿verdad? De lo del tema de la jornada 9, aparte del resultado del Herediano, y ya sabemos, ¿verdad? Una victoria 4-1 ante Saprissa. Transcurrió un resultado igual bastante interesante entre Alajuelense y Cartago, 3-2, tal vez por ciertos puntos polémicos, en ciertos puntos fue el arbitraje, pero ya sabemos que ya eso es muy transcurrente en el accionar de los encuentros, ¿verdad? Entonces, quiero que sean ustedes los que me digan en este caso qué opinión dan al respecto de lo que pasó, lo que aconteció en la jornada número 9, Michelle. Yo voy a mandar un hachazo, bien hachazo. Yo espero que los heredianos que hayan celebrado ese gane ante Saprissa hayan sido los que apoyaron y no los que estaban ahí diciendo que Jafet, que aquí, que allá, que no sirve, que no. Que hayan celebrado, pero esos verdaderos, como por ejemplo aquí, compañero Cristian, que apostó porque ganaba Herediano. Muy bueno, la verdad es que hay que darle tiempo a... Hay que darle tiempo a los procesos. Sí, hachazo, yo se lo dije, creo que se la tenía. La mandó, pero así, directo al celular, man. Yo se lo dije que se la tenía guardada, así que sorry.
Sin cuecha, man, de una No, vez. no, ni una vez. De una vez la mandó. No, 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 en realidad sí, a cualquiera que sí, que haya apoyado y que todavía le tuviera fe al equipo y que lo mantuviera, y que no, pero y, muy bien Herediano, se supo levantar y qué goleada le pegó a Saprissa, goleada y bailada, definitivamente. Vamos a ver, yo voy a defender mi punto de vista, porque yo sé que el hachazo que usted me tiró riquísimo. La Bueno, agarré. me retiro, me voy. No, 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 yo le voy a contestar, porque yo le voy a poner pecho a las balas, ¿verdad? Porque esa muchacha ahorita está muy contentica, ¿verdad? Pero se lo merece, ¿verdad? Se lo merece, pero vamos a Yo contestarle. se lo dije. Yo fui uno que yo critiqué mucho el tema del accionar del equipo. Con el tema de Jafet, yo lo dije que no me parecía que Jafet otra vez tomara la acción, el equipo por temas que ya han pasado anteriormente. Que Jafet toma el equipo, en cierto punto el Herediano se ve bien, levanta nivel, ¿verdad? Pasa lo que pasa, ya Jafet se retira, se hace un lado, llega el técnico que llega, lo despiden, vuelve otro, sale campeón Herediano, no, no, no sale campeón, está en zona de clasificación y vuelve Jafet de nuevo. Entonces, ya por cuarta ocasión llega Jafet otra vez al banquillo del Herediano, en 13 años, ¿ya? Entonces, ya es transcurrente, entonces. Yo, honestamente, como herediano, yo ya estoy cansado. Estaba cansado por ese tema. O sea, que ya volviera otra vez Jafet, a sabiendas de que por qué tiene que volver Jafet, y que obviamente que agarre las riendas del equipo en la parte de la gerencia general, ¿verdad? Todo lo que compite detrás de todo eso, pudiéndole dejar el barco ya, en este caso, a la bronca ahora que llegó a este muchacho Garbanzo, que ya ahora es el encargado de la parte deportiva del club. Entonces, yo, Jafet, en cierto momento yo dije que no estaba de acuerdo. Yo mismo lo dije, no estoy de acuerdo con que Jafet haya llegado, pero obviamente sabemos que es el bendito jefe del Herediano prácticamente. Ya, el ¿Cómo que fue? mueve Jefe de jefes. es el jefe de jefes, porque yo lo subí en un estado, ¿verdad? Como la canción de los Tigres del Norte, ¿verdad? El hombre sentado en el trono, jefe de jefes, o sea, Jafet quita a Jafet y Jafet contrata a Jafet. Entonces vuelven de nuevo. Entonces, muy bien, o sea, muy bien el tema, ¿verdad? O sea, se sabe que este Herediano con al mando de Jafet y en cierto punto levanta un poco el ánimo. Obviamente, mucho jugador va a decir, ok, juego porque ya es el jefe de jefes. Y ahí está, ¿verdad? Se vio demostrado el miércoles, Un ¿verdad? claro ejemplo, Anthony Claro. Contreras. Un claro ejemplo, exactamente, resucitó Anthony Contreras, espero que siga resurgiendo, ¿verdad? Porque estaba muerto en vida el hombre, ¿verdad? Estaba muerto en vida y muy bien, o sea, muy bien el accionar del equipo, me gustó. 12 minutos del primer tiempo, muertos, ¿verdad? Para Herediano, que parecía que Saprissa nos iba a meter una paliza, pero no fue así, ¿verdad? El Herediano supo adelantar sus líneas, supo replantarse, supo tener un buen planteamiento de juego. Ya no empata el marcador y ya sabemos la debacle que se vino detrás, ¿verdad? Más allá del tema de la iluminación, ¿verdad? Del aficionado este, el Saprissa, que arregló la torre y que después salió toda la hablada diciendo, ¿verdad? Que todo fue un montaje, que eso y lo otro. Ese tema lo podemos ahorita debatir más allá de lo que pasó en el partido, sino el tema, muchachos, del Collella Fonseca, ¿verdad? Que ahorita estaba lloviendo una nota ahora en la mañana donde decía. Bueno, ahorita lo voy a decir, ahorita lo vamos a decir, pero quiero escuchar la opinión de Cristian. Cris, ¿qué opinión das al respecto de? De la jornada 9 o en sí el partido entre Saprissa y la Liga. Pereza, No, no, perdón. de la jornada 9, la jornada 9, Óyeme, lo que. pero usted quedó traumado con la Liga Heredia. Aquí. No, 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 no. Solo puedo decir una cosa. La Liga no nos vuelve a meter cuarto, eso se lo aseguro. No, le meten Ahora bien, siete. una jornada 9, tengo la cuestión, una jornada 9 llena de muchos goles, Ignacio. Bastante. Goles, a la Juventud contra Cartaginés, creo que fue la jornada 9, 3-2, ¿verdad? Un partidazo, un muy buen partido, ¿verdad? Del cual, pues, Cartaginés no se iba a dejar de la liga. Grecia y Guanacasteca, uno por uno. Guanacasteca, que ahí yo se lo dije a usted, Ignacio. Horacio Esquivel va a hacer de que Guanacasteca
salga a ese sótano y véalo, véalo donde va en la tabla, cuarto lugar. Obviamente falta el partido de Heredia el día de hoy, pero véalo donde va, saliendo del sótano. Entonces hay que póngale una lupa ahí y cuidado y no se le suma otro equipo a Santos de Guápiles que no es Guanacasteca, ¿verdad? Creo que ahí Sí, anda peligrando, si no me está equivoco. bastante interesante. Ajá, anda peligrando, si no me equivoco, Guadalupe y no sé si San Carlos, no, no, no estoy, no tengo el dato ahí exacto, pero creo que hay dos equipos andan peligrando ahí en la zona de descenso, que andan cerca el Santos. Después, Santos de Guápiles y San Carlos, que quedan uno por uno, que el Santos sigue perdiendo puntos, ¿verdad? Bueno, que en la jornada 10, pues ganó. Ya ganó. Herediano, Saprissa, un partido que al final lleno de polémicas, ¿verdad? Sobre las expulsiones, que están muy bien expulsados para los morados, que dicen que no, están muy bien expulsados. Inclusive hasta Justin Campos fue muy bien expulsado. Creo que a Justin también se le calienta un poco ahí el saprissismo y dice cosas que no tiene que decir. Y muy bien expulsado. Los primeros minutos que Herediano le costó demasiado, 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 el cual, pues, Saprissa anota por medio de Kendall Waston, que Kendall Waston es como el arma, no sé, el as bajo la Saprissa sin manga. Kendall Waston no es nada más, o sea, cuesta mucho, o sea, Saprissa con Kendall, o sea, es otro, cuando Saprissa se ve con con el agua hasta el cuello, tienen que ver cómo hacen para mandar a Kendall a que les defina el partido o saque ventaja, porque, man, o sea, no sé qué haría Saprissa sin Kendall Waston, honestamente. Sí, correcto. Y bueno, yo había dicho que Herediano ganaba 2-1, me sorprendió. 4-1, 4-1, ¿verdad? Al final Herediano terminó jugando muy bien. Anthony Contreras que anotó. Lástima por Aarón Salazar. Creo que hay jugadores que si van, llevan el gane, o sea, llevan goles a favor. ¿Para qué hacen algo tan estúpido como expulsarse? Hay que usar la cabeza. Creo que a Saprissa se le pudo haber anotado un golcito más. Pero bueno, ahí. Son Sí, cosas el que no. palo, el tiro en el palo de Kenneth Vargas también, o Ajá. sea. Al final los jugadores, pues, no se toman malas decisiones. Guadalupe Pérez y León. Guadalupe que se está complicando. Se está complicando. Y cuidado y no. Llega ahí a estar luchando más bien en el descenso contra el Santos de Guápiles. Punta Arenas que cae contra Sporting 2 por 1. Que Punta Arenas también, qué complicado. Creo que Punta Arenas se está salvando por los puntos que hizo en la primera división, en el primer, en, perdón, en la en el torneo de apertura es, Ignacio. Correcto, correcto, sí. Se está salvando por eso, porque este torneo de clausura le está yendo sumamente mal, mal. Esperamos que Punta Arenas levante, porque la verdad es que tiene un súper equipo para que esté luchando las primeras posiciones. Y Guanacasteca, vamos a ver, no, ya eso sería la jornada número 10, pero sí, eso sería mi punto de vista con respecto a la jornada 9, bastantes goles, Ignacio. Sí, fue una jornada bastante, bastante llamativa. Ok. Desde el punto de vista mío, la verdad, bueno, primero, antes que darle el punto de vista, voy saludando aquí a Jesse Queira, Sequeira. Nos dice salud, dice, bueno, ahí nos está invitando a un grupo que se llama Fútbol en Vivo Pavas, que es donde podemos publicar ahí en vivo. Muchísimas gracias ahí a Ye. Ahí lo vamos a publicar, lo vamos a tener en cuenta ahí. Agradecido, mi hermano. Muchas gracias. Arias, Luis Fernando dice, yo pienso que Justin, ok, dice, ok, yo pienso, Justin le hablaron antes de la conferencia contra Heredia, que se quedara callado, porque ese mae iba a decir de todo en esa conferencia. Eso es cierto lo que dice Luis Fernando, ¿verdad? Acuérdense que cuando expulsaron a Justin, Justin dijo que no se iba a quedar callado y que iba a hablar, o sea, en los gestos que hizo Justin. Digo que prácticamente se le iba a pasear a todo mundo en la conferencia de prensa, ¿verdad? Correcto, correcto. Y cuando llegamos, o sea, yo fui uno que yo voy a esperar a qué va a decir Justin, porque quiero escuchar eso, a ver si va a explotar o qué. Y vimos a un Justin sumamente pasivo, contestando a las preguntas que la prensa le dijo, y no habló absolutamente nada. O sea, más allá del arbitraje, ¿verdad? Que ya sabemos que es recurrente del parte de él mismo.
pero como decís vos, Cris, nada que decir, nada que hacer. O sea, las expulsiones fueron expulsiones, claramente está. Muchos criticarán a Pedro Navarro, otros no. Yo honestamente a Pedro Navarro no lo tengo por qué criticar en este encuentro, porque yo siento de mi punto de vista que lo hizo bien. Siento que no pasó con nota 10, porque sé que hubieron, tenía que tarjetear, o sea, tenía que expulsar más gente, ¿verdad? Y Y un yo poco más honestamente, allá, yo... no puedo decir de que también hasta Gerson Torres dio en Exacto. Esa esa acción de tarjeta. Gerson Torres, donde le agarra la camiseta, eso era roja. Indiscutiblemente tenía que irse. Mariano ya se estaba perdiendo también del control varias veces. También tuvo que haber sido expulsado también. A ver, ¿qué más por ahí? Tiene Jefferson razón Bueno. ahí. Ah. Perdón, que dice Luis Fernando, que por cierto, un saludo. Que solo faltó expulsar a Kendall Waston. Sí, es cierto, Kendall es un Sí, jugador muy exacto. agresivo. Exacto. Kendall, sabemos que Kendall es un jugador demasiado, ¿cómo le puedo decir? Bestial, ¿verdad? Kendall cuando pierde el control, de ahí se convierte en un jugador sumamente agresivo. Y vean tanta esa jugada donde John Jairo se le para como gallo fino a Kendall, ¿verdad? Con esa estatura de John Jairo, me llamó mucho la atención, pero eso es carácter, ¿verdad? Eso es carácter. Pero, o sea, más allá del arbitraje, siento que estuvo bueno, o sea, estuvo muy bien. La verdad, Pedro Navarro pasó la nota, no con 10, porque sí faltó un poco mano dura, pero tal vez yo siento que tal vez para no pasearse en el partido y no hacer un partido demasiado enredado, yo siento que tal vez no lo hizo, pero sí tenía que haber expulsado a 5 y cada equipo tenía que haberlo hecho. Desgraciadamente sí es. Como le decía anteriormente, expulsiones fueron expulsiones, nada que decir, la verdad están bien expulsados, bien expulsados. La de Aarón, una acción demasiada tonta, la verdad siento que esa roja fue demasiada tonta. La roja de parte, en este caso, de Fidel Escobar, fue una estupidez, honestamente, con la perdón de la expresión, pero fue una estupidez hacerle esto así al cuarto árbitro, o sea. Fue una tontera, a sabiendas de que estaba tarjeteado. En fin, o sea, en fin. Una cosa que sí, muchachos, tal vez no sé si coincidan, si coincidirán conmigo, ese fue el comportamiento de Jafet en ese encuentro. ¿Ya? Jafet, yo creo que Jafet se comportó de la mejor manera el partido. No reclamó fuertemente, como siempre se caracteriza en estos juegos. De reclamar arteramente a tal punto que una vez o la tarjetean con tarjeta amarilla lo expulsaban. O sea, siento que a veces se comportó a la altura, a tal punto en que habló bien del arbitraje. Muchos habrán dicho lo que sea, ¿verdad? Pero siento que la compostura, el carácter de Jafet en ese encuentro fue rescatar. Y más allá de las expulsiones, yo rescato el buen accionar que tuvo el Herediano. No me esperaba un marcador tan abultado, honestamente sí lo digo, no, más allá del tema de la iluminación, pero no me esperaba un marcador de esa manera. Como le decís vos, Cristian, pudieron haber sido 5 o inclusive hasta 6 goles, ¿verdad? Pero bueno, no me quiero imaginar que hubiera sido ahorita esa ciencia si me hubiera metido 5 o 6 a la prisa, la verdad no sé, pero el equipo se mostró bien, me gustó. ¿Y qué pedazo de jugadores es John Jairo Ruiz? O sea, dejémonos de cosas. Siento que John Jairo ahorita, hoy por hoy, se está convirtiendo en una pieza fundamental. Qué lástima que no fue llamado al Mundial de Qatar, ¿verdad? Pero siento que John Jairo hoy por hoy es un jugador maduro y se está ganando un puesto en selección nacional. No sé ustedes qué opinarán, compañeros. Michi. Es que John Jairo no es de mi agrado. Yo siento que es una persona demasiado colérica en cancha. Entonces, es un 50-50, ¿verdad? Pero sí, hizo un buen partido y me pareció muy bien, sí. Nos dice aquí Arias Luis Fernando, dice, ¿qué opinan de ayer la Saprissa Sporting con la expulsión, el papelón del árbitro con la expulsión de Jaden? Yo no pude ver esa jugada, Luis Fernando, no pude ver esa jugada porque en ese momento tuve que hacer otra cosa y sí estaba viendo el partido, pero esa jugada que usted dice sí no la pude apreciar, pero de ahí, honestamente sí no daría contestar. No sé ustedes si ustedes la vieron, compañeros, pero yo
Honestamente, sí no pude ver la acción. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de lo que es la jornada 10, ¿verdad? La jornada 10. A ver, vamos al punto. Más allá de lo que pasó en el Coyella Fonseca, para ya dejar el tema de este partido de Herediano y pasar a otro encuentro, ¿verdad? Con el tema de la iluminación, ¿ya? Hoy, el día de hoy, en la mañana, o ayer, creo que fue ayer, si no me equivoco, salió un comunicado de parte de los bomberos, donde decían los bomberos que ellos no tenían un comunicado oficial o un permiso, mejor dicho, de parte de ellos, con la aprobación de dichas iluminación del estadio Coyella Fonseca. O sea, ya eso deja mucho que decir y enciende las alarmas. Ojo, mucho ojo. No crean que Herediano tiene que ver en esto. ¿Por qué? Porque Herediano no es el dueño del inmueble. Herediano renta el inmueble para poder tener los encuentros en el Coyella. No sé cuánto dinero estarán pagando, porque no sé. Pero Herediano le paga, en este caso, a la administración del Estadio Coyella Fonseca. Creo que el Estadio Coyella Fonseca es municipal, ¿verdad? Entonces, es a la municipalidad de Goicoechea, a la cual le arrienda el estadio, en este caso, Coyella Fonseca, para sus encuentros. Ahora bien, sale el comunicado de los bomberos, donde hace saber de que el estadio Coyella Fonseca no tiene autorización prácticamente para poder tener los encuentros como en este caso en la noche. Ya esta es como la tercera o cuarta ocasión, Michel, que pasa lo mismo, porque pasó una vez un encuentro contra Alajuelense, también pasó, había Que se pasado ve. creo que contra Punta Arenas en la semifinal del torneo pasado, pasaron en ciertos encuentros también contra Cartaginés, pasó Contra Pérez también. Celedón, entendí yo también. Pérez de León, fueron como cuatro ocasiones o cinco ocasiones que pasó eso mismo, ¿verdad? Que se fue el fluido eléctrico, inclusive en la misma torre donde pasó lo que pasó el miércoles. Y ahora otro punto, para que ustedes me den su opinión, absurdo, desde el punto de vista mío, es, más, o sea, si usted tiene la administración del inmueble del Coyella Fonseca, y pasa una situación como la que pasó el miércoles con el fluido eléctrico, ¿cómo usted no va a tener el material para poder solventar la situación? Porque ah, yo escuché, yo vi la entrevista que le hicieron en Tigo Sports al aficionado zaprisista, que fue el que arregló el fluido eléctrico, y donde el muchacho les dijo que si tenía un desatornillador, si tenía un desatornillador de punta Philips, y qué le dijeron los de la organización, no tenemos nada, ¿ya? O sea, es el colmo, o sea, es el colmo que no puedan solventar esas cosas. O sea, entonces ahí es donde yo digo, ¿dónde está la organización? En este caso, en la cual es la que está ahí siempre en los eventos deportivos. Porque qué tal si no era sido Herediano y hubiera pasado a Guadalupe o qué sé yo. O sea, son muchas cosas. Pero no sé ustedes qué opinarán al respecto, Cris, sobre el tema del fluido eléctrico, lo que pasó el miércoles. De Ignacio, ya son varias, creo que son dos veces que ya sucede eso. Y Ya creo que son contra cinco veces cinco ha pasado. veces, Correcto. contra Saprissa o contra otros equipos. Saprissa, Alajuelense, Cartaginés, Pérez de León y Punta Arenas. Madre, sí, está raro, o sea, está raro eso de que contra los equipos haya sucedido eso. No sé si es que haya algún fallo ahí al respecto, pero no se puede estar dando eso, ¿verdad? Al final, creo que nosotros los herellanos, obviamente, estamos deseando que el estadio de nosotros esté para dejar de estar yendo a un estadio que, sinceramente, no tiene, para mí, no tiene las condiciones. Es que no las tiene, Cris. O sea, no las tiene y ha pasado mucho la factura. O sea, y en finales, ok, Herediano está bien, ha ganado las finales ahí también y ahí le han ganado las finales. Ya Saprissa, Alajuelense celebró ahí también, Herediano ganó un título también. O sea, son muchas cosas. O sea, es básicamente, y es lo que yo decía anteriormente, es lo incómodo para parte del aficionado Herediano, que es asociado al club, que vivan Heredia, irse a transportar hasta el Coyella Fonseca, y o sea, es muy, muy, muy tedioso, o sea, muy tedioso. O sea, yo entiendo que hay aficionados que apoyan la noción del club, etcétera, etcétera, pero muy complejo, ¿ya?
muy complejo este tema, ¿verdad? Vamos a Sí, darle. aquí dice Daniel Morales, Ajá, correcto. lástima por Pate que no se le dan los resultados, pero juega muy, muy bien el equipo. Sí, juega muy bien. Sí, Un saludo sí. a Daniel Morales, el que es mi jefe. Ah, previa, un gusto ya, Daniel. Sí, pues sí, eso sí, tiene razón. A Patés, la verdad es que sí le sienta bien, juega muy bien el equipo de Guadalupe. Lastimosamente, no, los resultados no lo apadrinan, ¿verdad? El cual está peligrando ahí la zona de descenso, Ignacio. Pero bueno, hay que ver cómo le irá a Centeno. Ya casi que ya vamos entrando a la segunda ronda, ¿verdad? Sí, ya viene, ya hoy termina la jornada 10, ya el fin de semana termina la primera ronda y posteriormente el otro fin de semana ya iniciamos la segunda ronda. Esta primera ronda fue demasiado rápida, ya esta segunda ronda yo creo que se va a jugar domingo y creo que así es, si no me equivoco, porque ahora se va a jugar el otro jueves juega Alajuelense contra el equipo de Los Ángeles por la CONCACAF y creo que hay como un parón por ahí, si no me equivoco, pero bueno. Para abonarle a eso que dice usted, ya dejemos de lado el tema del Herediano, ¿verdad? Ese tema que realmente si lo hablamos se hace muy extenso y para ir abarcando diferentes temas porque ocurrieron resultados bastante importantes en el torneo nacional en la jornada 9. Para abonarle a eso que dice Daniel, que fue muy buen comentario, Daniel. A mí me gusta este fútbol que practica Pate. Ahora bien, lástima, ok. Muchos dirán que Paté es que no sirve, que aquí, que allá, pero es que recordemos una cosa. Paté cuando agarró al Saprissa era un técnico muy, muy inexperto en cierto punto, ¿verdad? Muy inexperto, era más joven, le faltaba más rodaje, más experiencia en los banquillos. Cierto que el Paté de anteriormente, hace unos años atrás, cuando estaba con Saprissa y después, ¿verdad? Que estuvo en Grecia. Y posteriormente, ahora está en Guadalupe. Ahora es un Paté muy, muy maduro el día de hoy. Ya, hoy el Paté Centeno de hoy es un técnico más maduro. Ya, más maduro. Y me parece que la verdad, el Paté de ahora. Honestamente, el Paté de ahora a mí me agrada mucho. Yo siento que ahorita Paté, si hubiera agarrado un equipo como Herediano, Alajuelense o Saprissa, yo creo que estuviera líder completamente, ¿verdad? Creo que Entonces, Centeno estuvo en Saprissa. correcto, sí, pero cuando estuvo en Saprissa fue un técnico muy inexperto en ese caso, ¿ya? Muy inexperto. Ahora es un entrenador más maduro, en el cual le está costando Guadalupe, pero es que no vamos a comparar la planilla de Guadalupe con la planilla que tiene Herediano, Saprissa, Alajuelense. Es una planilla muy extensa, ¿ya? Es una planilla muy extensa. Entonces, no sé ustedes qué opinarán, compañeros. Michelle. Sí, bueno, yo lo había dicho la semana pasada y en programas anteriores que yo creía que Pate era un buen técnico. Lo que pasa es que siento que exactamente no tiene pues tal vez jugadores con los cuales más trabajar, un poquito más, pues para el campeonato, para dar más pelea, pues, como por ejemplo Sporting, que tiene una excelente planilla también. Tal vez Sí, Pate con un sí. equipo así, tal vez hubiera llegado un poquito más largo. Sí, exactamente. Bueno, y al final, pues, sí hay cosillas ahí que hay que rescatarle a Centeno. Hay que rescatarle que es un técnico que le gusta mucho el tiki-tac. ¿El qué? ¿Verdad? El tiki-tiki. Me gusta el término. El tiki-tiki le gusta. Entonces, Muy o bien, muy sea. El Centeno, un equipo grande, le iría súper bien, como dice Ignacio. Tal vez en ese momento estaba muy inexperto cuando agarró esa prisa, pero hoy por hoy ya es un entrenador más maduro, con un método de juego más vistoso, ¿verdad?
Y aún así yo creo que cuando estuvo en Saprissa los llevó creo que hasta la final, ¿no? O a la semifinal, algo así, es que no me acuerdo. A A la la semi. semifinal, Ya semifinal. no fue campeón con Saprissa. Sí, Ah, fue bueno, son campeón, sí. campeón. Fue campeón y logró un subcampeonato, si no me equivoco. Creo que en 2 años, si no me equivoco. 2 años, correcto, sí. 2 años. Ya. O sea, es muy enriquecedor el tema. O sea, honestamente, cuando se rumoraba que Herediano y uno de los candidatos a dirigir el Herediano era Centeno, a mí me agradaba mucho la idea, porque digamos, el Centeno caracterizado de ahora se caracteriza por tener un fútbol, como le dice usted, tiki-taka. Sea, es un fútbol bastante bonito. A mí honestamente, Guadalupe me gusta cómo juega, lo que pasa es que ahorita Guadalupe tiene una planilla muy limitada, man. O sea, hay encuentros que Guadalupe los gana por goleada, hay encuentros que encuentros que los empata, como hay encuentros que los golean y así sucesivamente. Entonces, es muy complejo, o sea, es muy complejo porque tiene que jugar con todo. Jafet tiene que jugar con todo y probar diferentes fichas porque el equipo como tal no tiene un conjunto, o sea, no tiene un equipo, un jugador que sobresalga ante todo eso. Entonces, eso que dice en este caso el compañero ahí fue bastante, bastante llamativo. Dice aquí, dice Arias Luis Fernando, que está muy participativo el día de hoy, dice, imagínense una cosa muy simple, como no tener unas herramientas. Ahora deja mucho que pensar. Si pasa una emergencia, Dios quiera que no, pero en el estadio, estaría en esas condiciones y no es culpa de Herediano. Es lo que hablábamos ahorita, o sea, es el colmo que no tengan esa preparación y esa iniciativa, porque, o sea, eso es tener iniciativa en un evento deportivo, sea deportivo o no deportivo, todo puede suceder. Y usted tiene que tener un plan de emergencia, un plan de contingencia ante una emergencia nacional, un temblor, un incendio, etcétera, qué sé yo. Y eso, o sea, no era una emergencia, pero sí, ahorita estaba afectando en el accionar del encuentro, porque enfrió las acciones del encuentro, atrasó mucho el partido, mucha gente Ere se ya fue. no ganó, Ya, digo, Herediano metió perdón. 4. Ah, no, así no era. O No, sea, así no, no. no. No, se atrasó muchas cosas. No, se atrasó muchas cosas, ¿verdad? Entonces, era muy complejo. Y si no se jugaba el encuentro el día miércoles, no se podía jugar el día jueves tampoco. Entonces, era muy, muy, muy difícil. Entonces, la verdad, verdad, creo que el UNAFUT tiene que meter mano en eso. Creo que el Coyella Fonseca no es para mí, no es un estadio apto para el practicar el fútbol en lo que es en la noche. O sea, en la noche No por solo temas. eso, hay muchas cosas que hay que analizar y las vamos a ver en el siguiente programa. Ya estamos analizando lo que vamos a ver en lo que vamos a hacer en el siguiente programa y el siguiente programa viene buenísimo, viene muy Sí, bueno, viene viene muy picante. bueno. Ajá, con temas de la federación, ¿por qué? Porque hay estadios que no están aptos para la primera división y que se está haciendo esa plata, ¿dónde está? ¿Qué está pasando, verdad? No, Entonces... y eso, y hay un tema, sí, para darlo ahí, para dejarla picando. Mi pregunta es, ¿en qué se está invirtiendo el dinero de la clasificación al Mundial de Qatar? Eso es la pregunta que muchos nos hacemos el día de hoy. ¿Dónde se está invirtiendo ese dinero en lo que fue la clasificación al Mundial de Qatar? La participa solo la clasificación. O sea, que era una suma bastante considerable, ¿verdad? Y obviamente los dineros que tenían que depositarse los diferentes clubes por el aporte de los jugadores. Eso y más lo vamos a hablar la otra semana. O sea, la otra semana está bastante picante y viene algo diferente en la app. Entonces, la otra semana viene un cambio de imagen en el programa. Ahí se van a dar cuenta. Entonces, se lo vamos a dejar picando ahí, Chris. Mientras no pongan un fondo de Heredia, todo cool. Ahora le pongo Heredia. Alá. Hay un comentario ahí a Arias, Luis Fernando. Voy ahí. Regáleme un segundo. Dice, después en la federación se enojan cuando les dicen que es una pulpería. Por cosas como esas somos una liga amateur para algunos. Man, qué comentario. Voy a tener que invitar a Luis Fernando, ¿verdad? A un programa nosotros porque
qué palabras más sabias, y dio en el punto, o sea, dio en el punto, en el clavo exacto, o sea, por eso es que no prosperamos. Y mientras siga, yo siento que el mando de don Rodolfo Villalobos, yo siento que... ¡Uf! Ya la tiró. Estamos mal. No, es que sí. Sí, en realidad sí. En realidad sí. Y, oiga, no solo eso, Ignacio, creo que hasta lo que es el fútbol menor, ¿verdad? La sub-17 y ahí para arriba, creo que hasta ni siquiera han clasificado al Mundial, ¿verdad? Tanto en el fútbol masculino como en el fútbol femenino. ¿Quién es la que? ¿El fútbol femenino? Amalia, eso. ¿Cómo es que se llama? Amalia Valverde. Esa. Malísima, malísima. Deberían de sustituirla. Deberían de sustituirla, Ignacio. No prospera. No prospera. Ah, no sé si usted concuerda conmigo. Claro que coincido. Ya lo desviamos mucho. Dele, parejo, dele. Pero no importa, o sea, se tocó el tema, hay que hablarlo, madre. Aquí está una dama presente, en este caso, o sea, que me diga a mí, Michelle, que no es cierto. Amelia Valverde ya cumplió su ciclo en Selección Nacional Femenina, ya se tiene que ir. Ya no sé, no me acuerdo cuántos fracasos ha estado teniendo la Selección Nacional al mando de don Amelia. ¿Y qué, sí, y qué es lo que pasa? Que se le sigue dando el voto de confianza. O sea, no entiendo por se qué. Se le sigue dando el voto de confianza. Se entrevista a la misma. Se le dice que por qué el rendimiento de Selección Nacional. ¿Qué sale Bamería diciendo? Es que es un proceso. Hay chicas que no se están adaptando a la idea de juego. ¿Cuál idea de juego? Si no podemos saber, esa Selección de Nacional de Costa Rica Femenina Mayor es un equipazo. O sea, un equipazo. Y que no me diga Michelle, que no es mentira. Y súmele la banca. Porque la banca. O sea, jugadoras como Juliana Villalobos, Priscila Tapia, Daniela Solera, Chiley Cruz, Raquel Rodríguez, Gaby Guillén, Alvarado, Gaby Guillén, Lixi Rodríguez. Lixi. O sea, muchas. O sea, Michelle Montero, que andaba por ahí, esta otra muchacha, que ahorita salieron nuevas, de Herediano, que estuvo en tiempo en selección, la delantera, Daniela Vallejos, que tiene calidad también de selección, y entre otras, o sea, es un equipazo. Creo que hay una portera, creo que juega en el extranjero, no sé en dónde. Sí, ¿qué? En Colombia. Ah, ella. No le da la gana traerla tampoco, ¿no? Exactamente, o sea. Ahí nos dice Arias, disculpen ahí que escribe mal, pues que voy manejando, ¿no, mami? Muchísimas gracias ahí. Hay un comentario de Ricardo Méndez, un saludo a mi primo. Eso, Richard, dice, mis hermanos, un abrazo, esperemos que el Tigre siga así. Si el equipo hubiese jugado de esa manera el miércoles, en un principio, con ganas y con sangre, quizá la historia sería diferente. Y si se pierde, dice... pero se pierde con las botas bien puestas. Saludos. Saludos ahí para Ricardito. Bendiciones ahí a mi hermano. Así es. Así tiene que ser. Hay que perder con las botas puestas. O sea, dice aquí Ron Rooney, dice que es Charon, dice. Ajá, Charon. Nombre Charon. La portera. Dice que la portera. En Colombia. Está sin equipo, no. Dice. Ah, bueno, pero es una excelente portera, comparada a la que atajó, creo que en este mundial que hubo aquí en Costa Rica, malísima, ah, pobrecita. Eso era sub-17. Pobrecita, ¿no? pero algo así habían dicho de que la podía meter ahí, bueno, no sé, al final. Vamos al punto. A un final, mala. Vamos al punto. O sea, en Costa Rica hay calidad de jugadoras, está demostrado. O sea, hay que sacar esa selección tica mayor, es un equipazo, señoras y señores, un equipazo, pero no hay una mente maestra, no hay una personera, un personero, personera, en este caso como cabeza mayor, en el cual les diga, no, muchachos, esto es así, 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 así. O sea, no. Se sigue más de lo mismo. O sea, se sigue más de lo mismo. Fracaso tras fracaso. Fracaso tras fracaso. Es como la selección sub-17 ahora. La mayor, la sub-17 masculina. O sea, madre, no tenemos bases.
sea, ese fracaso que tuvimos nosotros hace poco, mano, ahí se ve claramente que vamos a tener un proceso largo, largo para selección mayor, porque todos esos muchachos vienen para arriba, pero de eso no ha sobresalido ninguno. Entonces, de esto y más, Cris, vamos a dejarlo ahí el tema y vamos a hablarlo otra Sí, sí, semana. sí. La otra semana, vamos, vamos, Dale. vamos, venimos con todo la otra semana. Ya, Sin la otra pelos en la semana. lengua. Exactamente, ya, como tiene que ser, ¿verdad? Como tiene que ser. Vamos a pasar a Sporting, a la Alajuelense La jornada Cartaginés. 10. Jornada 10. No, ¿Por vamos qué a no dar el quieren hablar de último. Marcio? Vamos a dar el último encuentro de la jornada 9, ¿verdad? Ok. Vamos a son los partidos más importantes, a mi gusto. Este de Herediano Saprissa y Alajuelense y Cartaginés fueron los partidos de la jornada. A mí me gustó mucho el accionar de Cartago en este caso, ¿verdad? Cartago vino a proponer en cierto punto, pero Michelle, hay que también reconocer que por ahí estuvo un pifi el referee central, que honestamente el primer gol de Venegas, no sé. O sea, yo creo que ahí el primer gol de Venegas, yo creo que para mí está metido. Ma, no El le primer digas eso a esta mujer, no le digas eso a esta mujer, porque esta yo sé mujer, que sí, ma, está proponiendo, defiende a ese mae. Oiga, y es lo más malo que hay. el más Lo malo, pero hago el más goleador provocarla. de todo el torneo. Así que, Oiga, los yo dije, goles que más hace goleador, Venegas, oiga, los goles que hace Venegas lo hace un chiquito de 4 años, mae. pero es el más goleador. Incluso alcanzó en récord a Óscar Ramírez dentro de la institución. Mejor no hablemos de Ya me Venegas. voy, ya me voy, ya Ya, me voy, ya me voy. sí, ya. No ¿Cómo se nota la chita, en serio? se metan con Venegas. Oye, hablando de Venegas, quiero decir algo. Usted vio lo que hizo Luis Fernando Suárez, bueno, y que convocó a los jugadores, obviamente, por todo este proceso y la Eso cuestión, lo quiero ¿verdad? hablar, el Ajá. microciclo, el microciclo. Oiga, le aseguro que este microciclo, que ya es el microciclo y toda la cuestión, y termina convocando a Venegas, man, hasta que da cólera. Nada, Pero vamos es el a más vamos goleador, ¿por qué le duele? Sigamos con la vara ahí de Cartago. Regáleme un segundo. Sí, o sea, lo de Cartaginés, cabe rescatar que, o sea, me gustó mucho el accionar del equipo. O sea, yo siento que vino más allá de ir a jugar, vino a proponer. O sea, siento que el equipo de Pablo César vino a ponerse la difícil a Carevic. Pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? Fallas arbitrales, Para ambos, sí. para ambos, siento que hubieron diferentes tarjetas que el árbitro estuvo para más, estuvo muy permisivo, el juego brusco, también muy, 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 muy grosero en el sentido del fútbol que practicó Cartago el miércoles, muy permisivo el referee central, no me acuerdo ahorita el nombre del referee central. Pero más allá de eso, para mí la jugada que marcó mucho la diferencia fue esa, ¿verdad? La posición Árbitro difícil. fue Benjamín Pineda. Ok, Benjamín Pineda. O sea, estuvo muy permisivo. Pero bien por Alajuelense. O sea, aquí vamos a ver las cosas como tiene que ser. Alajuelense está haciendo bien las cosas del torneo. O sea, lo está haciendo bien. Hasta el miércoles Alajuelense llegó invicto, ¿verdad? Me Hasta preocupa la liga. A mí no me fecha preocupa la liga. número 9, Dale. Alajuelense llega invicto, jugando bien al fútbol. Es un equipo que renovado totalmente por parte de Carevic, en comparación a otros equipos que ha tenido Carevic. Siento que este Alajuelense se las trae, pero de ahí, vamos a ver hasta dónde le rinde la cuerda. Si No me preocupa la liga, a va a mí. aguantar hasta final, ahora. Entonces, no sé, Michelle, usted quiere ganas de hablar, entonces Yo le doy el voy a permiso decir y algo. ya A habla. mí no me preocupa la liga, señores. A mí no me preocupa la liga. La liga es como tener una granja llena de vacas. Ya. Si no se cagan Vaya, en la Michelle. entrada, se cagan en la salida. Ya. No, lo normal de la liga. Ir bien. Y a lo último, mire. Se cae, no, no, ¿Cómo no, qué? lo normal de la ¿Cómo qué? liga, lo normal de la ¿Cómo liga. qué?
¿Qué fue así en el torneo pasado? Así Heredia, No, ¿verdad? no, no, Que no, perdieron el campeonato. por eso mismo, Entonces, mejor no hay que hablar papaya. A mí No me hables preocupa. papaya. A mí me preocupa que Herediano empiece bien porque sé que termina mal. Ay. Me gusta más cuando Herediano empieza mal porque es campeón. Mejor no hable papayita. Vamos a ver qué pasa. Porque paso es campeón. a paso. Vamos a ver paso a paso. Vea, compañeros, qué buen punto eso que expone ahorita Luis Fernando. ¿Qué opinan ustedes de que Wilmer López sea el director técnico de la selección nacional? O sea, el técnico que ha logrado ahorita el más ganador. Tener a la liga no más alto, el más ganador, el técnico del fútbol más ganador. Femenino. Sí, sí, del fútbol sí. Femenino. Estamos hablando del femenino en este caso. Hay que aclarar eso, el fútbol Femenino. Va por la búsqueda de un pentacampeonato. O sea, eso es de aplaudir. O sea, eso es de aplaudir para don Wilmer López, la verdad. Y eso que dice Luis Fernando, man, a mí honestamente me agrada mucho. Es un técnico que conoce el fútbol femenino. Ya lo conoce. O sea, ya conoce al dedillo el fútbol femenino. Dos, es un técnico que lee los partidos de una manera tan increíble que puede ir perdiendo 2-0, que le da vuelta al marcador. Y por goleada. Y por goleada. Y número 3, conoce tanto a su plantel como tal, que sabe cómo contraatacar y sabe cómo defenderse. Y número 4, conoce prácticamente a los 8 equipos a nivel nacional. Porque todos los partidos del fútbol femenino, obviamente son diferentes. Pero el planteamiento táctico de Wilmer, o sea, es exquisito. Claro, obviamente, o sea, Michelle, hay que hablarlo claramente. O sea, la liga tiene un planillón, ¿verdad? O sea, hay que ver con una planilla limitada a ver cómo va a reaccionar él mismo. Pero yo siento ahorita que en estos momentos Wilmer López agarra las riendas de esa selección mayor y ustedes me cuentan a mí un cuento si no la levanta porque la levanta. Es que Anímica. Sabes... y deportivamente. ¿Sabes qué veo yo también con Amelia? Digamos, y no porque sea liguista, pero usted mismo lo está diciendo, son las tetracampeonas. Imagínate la planilla que puede convocar, por ejemplo, de ahí, de Sporting, no hablo que los demás no, pero tiene una banca de lujo y no le da la gana porque pone siempre a la argolla y aún así tiene a las legionarias más buenas ahí metidas y aún así yo veo que no hay forma. Pero bueno, yo sí pondría a Wilmer López de entrenador. Vamos a en este sí, caso. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Sí, se este lo merece. El microciclo, muchachos. Yo que sí he hecho. Ahorita está en pantalla, ¿verdad? Que en microciclo selección nacional se convocaron a 20 jugadores de la Liga Proamérica y uno de la Liga de Ascenso. El jugador de la Liga de Ascenso es proveniente de Jicaral Cercoa, ¿verdad? Que ese muchacho, ya les digo, es Andri Naranjo, que es proveniente de Jicaral Cercoa. Esta selección, el microciclo, les voy a dar el listado como tal. Consiste en la siguiente manera. Número 1, los porteros. Kevin Chamorro y Alexander Lescano. Kevin Chamorro es a prisa, Alexander Lescano del Santos. Defensas. Jalen Mitchell de Guanacasteca. Douglas Sequeira del Santos. Daniel Salas de Grecia. Andri Naranjo, como ya lo hablábamos, de Jicaral. José Quiroz del Cartaginés, Gerald Taylor de Saprissa, Matthew Bolaños de Grecia, Ryan Bolaños de Saprissa, y esos son los defensas, ¿verdad? Los volantes: Alejandro Durán de Guanacasteca, Luis Flores de Sporting FC, Rachid Chirino de San Carlos. Qué buen jugador ese Rachid Chirino. Me sí, gusta. ¿Qué se hizo el hermano? Yo no está sé qué se hizo el hermano. Está jugando en segunda con creo que es con Cariari, si no me equivoco. Joser Hernández de Punta Arenas, ese Joser también es un jugador bastante interesante, lo vimos en acción con Alajuelense, es un jugador bastante, bastante llamativo, se perfila ser un gran jugador. Joseph Bolaños de Guanacasteca, que Joseph también es un gran jugador, lo he visto también, tiene buenas cualidades. Warren Madrigal de Saprissa, Justin Tellería de Sporting. Ese Justin Tellería lo vi poco, pero a lo que yo puedo ver es un jugador bastante rápido. Yo no sé si ustedes lo han visto. Vieras qué jugador sí es rápido y es muy dinámico.
O sea, es un volante como polifuncional. O sea, te puede jugar te puede jugar de 10, te puede jugar de extremo, te puede jugar de contención. O sea, es muy completo, nada más que le falta más paciencia al chico y más rodaje en lo que es la primera división. Pero es un jugador bastante interesante. Eso, bueno, esos son los volantes, ¿verdad? Y los delanteros son Anthony Hernández de Punta Me Arenas, ficha. MLE, ¿verdad? Que Anthony, yo calculo que Anthony Hernández yo creo que lo va a adquirir algún equipo de la primera división ya, un equipo grande. O sea, yo creo que Anthony no se va a salvar de esa. O Qué si no buen es eso, jugador. creo que lo van a exportar, porque para mí es un jugador demasiado, demasiado completo, rápido, escurridizo, incómodo para cualquier defensa. O sea, se las trae, ese jugador se las trae, ¿verdad? Dice que Silvio Rodríguez de Alajuelense y Dorian Rodríguez de Alajuelense. Otro que está pero volando. ¿Verdad? Dorian. Ah, no, Dorian, no, perdón, es el otro, el otro chamaquito, Silvio. perdón. Silvio Rodríguez. Sáquela, 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 sáquela. No, no, es que sí, no, ese chamaco hubieras que viera qué bueno Ella que es, ¿verdad? está con su equipo, ella está mentalizada en su equipo. Ay, ay, ¿quién habla? Punto importante. No llamó a ningún. Puede estar ahorita Josué que estaba tranquilo, que no llamó a ningún jugador del Herediano para este microciclo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué jugadores salen, qué jugadores se quedan, porque recordemos que todos estos jugadores no se van a quedar todos, ¿verdad? El que se gane el puesto es el que se queda, más la convocatoria que haga ya con legionarios o jugadores ya de la primera división. Me decías, Cris. Voy a leer un comentario aquí, y vamos a ver si ustedes concuerdan con lo que yo voy a decir. De Luis Fernando. Luis Fernando anda muy activo hoy. La verdad es Ya ando que es bien. súper bien. Dice: yo fui al estadio el martes pasado y la verdad, Cartago juega a buscar a Barrantes, al pelotazo, buscando los errores de los centrales de la liga. Y le salió ese gol de Jaker Venegas. Ok. Yo sí quiero decir algo, y no sé si concuerda Michelle y Ignacio. Michael Barrantes es un jugadorazo. Michael Barrantes, vea la clase de pase que se hizo, mae, contra Jekyll. Bueno, se la puso a Jekyll Venegas para que anotara. Es un señor jugador. Yo, como herediano, desde el momento en que Barrantes se quedó sin equipo, yo lo hubiera traído al Herediano. Michael Barrantes no es un jugador que a Herediano le está haciendo falta. Michael Barrantes analiza y pone unos pases exquisitos. Para mí, ese es el jugador que le hace falta a Heredia. No sé qué opina Ma, es usted. que Heredia, ma, es que Para vamos a volver mí, al tema de para Heredia. mí. Y hay que analizar la jornada 10. Sabemos que a Heredia le hace falta un armador, eso se sabe, ma. O sea, el tema de Michael Barrantes a mí no me gusta. Ya es un jugador viejo, o sea, tiene experiencia, pero ma, no, por menos Ignacio, que haga pero el vea partido. la pata que tiene ese mae, vea la pata que tiene, Pues que mae. no le gusta, que Ese no le oiga, gusta. se lo pongo así, ese mae te hace unos remates que dan miedo. ¿Cuál jugador de día no hace eso? Aparte de JJ, que yo lo salvo, porque JJ le queda y son unos buenos leñazos a Marco. Pero después de ahí, ¿quién? ¿Cuál otro jugador te pega así? Ningún No, otro jugador tiene la pata que tiene Michael Barrantes. sí, no, estamos de acuerdo, pero yo le puedo decir a usted, Chris, mae, sí me gusta o no me gusta, pero Que no hay le que ver la gusta, ya directiva. dijo. Pero en fin, es lo que hay. Vea, él Bueno. podrá tener la edad que tiene, él podrá tener la edad que tiene, pero está muchísimo mejor en forma que un jugador que se retiró hace poco. No voy a decir el nombre para que no se ponga a Ay, llorar, mejor. pero mae, está mejor. Está mejor Bueno, en condición compañeros, física. sí, corte, corte, ya córtelo. Eso fue la jornada. La Está pero. jornada. Vamos rápidamente a pasar a la jornada número 10, ¿verdad? Partidos bastante importantes que trajo esta jornada número 10. ¿Qué es el punto de rescatar en esta jornada 10? Se va el invicto Alajuelense. 9 jornadas,
Llegó una buena. Ya se vio que no es un equipo invencible. No es un equipo invencible. Disfrútelo ahorita. No es un equipo invencible. No es un equipo invencible. Uno. Punta Arenas logra un buen triunfo. Le logra quitar el invicto. Y un punto que yo rescato, porque ese fue el partido de la jornada. Aparte, el partido de Sporting Saprissa, que se las trajo por ahí. Punto que yo rescato del partido de entre Guanaca, entre Alajuelense y Punta Arenas, es que el invicto Alajuelense se lo quita un entrenador, porque ya es un entrenador, ya tiene clase A, como es César, en este caso César, que es el asistente técnico que va a ser de Heiner Segura. ¿Por qué no celebra? Bien, mae, bien por el puerto, muy bien por el puerto, mae, yo lo celebré, mae, yo lo celebré. Pero, mae, ¿qué hizo el puerto? Mae, ¿nada? El puerto le anuló la media cancha a la liga, mae. Oiga, a tal punto en que Alex López, mae, no pudo hacer nada. Mae, lo tuvo horrible. Y si es Johan le quedaron como tres, aparte que él bota el penal, ¿verdad? Que de ahí está el super crack, ¿verdad? De Michel. Que super crack, penal. Super crack. Es que, ¿sabe qué? Es que Venegas solo puede hacer. Venegas solo puede hacer los goles cuando le quedan así, a un metro de que entre. A un metro, solo así puede hacer los goles. Pero, o sea, un penalito, ¿no? Lo falla. O sea, Venegas no tiene esa cuestión de hacer jugaditas y meter el bombazo y un golazo. No. Venegas solo así. Venegas solamente así. ¿Y usted sí? No, es que yo no soy un jugador profesional. Yo no soy un jugador profesional. Estamos hablando de que Venegas es bien malo. Venegas es bien. Solo usted. Solo para usted. Solo para usted. No, solo para ustedes. Vamos a ver. Madre, Venegas, hoy por hoy, o sea, hoy, en ese torneo, ok, como dice Michelle, estamos más allá de que vaya goleador, madre. Más allá de que vaya goleador. Es un jugador, ¿sabes cómo es Venegas? Madre, o sea, así se lo digo. Como cuando estaba Yendry Ruiz en su apogeo, madre. Ay. Uy, qué comparación. ¿Me va a decir que Venegas es más bueno que Yendry Ruiz? Claro, por supuesto. Ya me voy, madre, ya me voy. Se acabó el programa. Se acabó el programa, ya me voy. Madre, es el segundo goleador. Mejor goleador a nivel nacional. Apúntalo ahí, saque un cuadernito, apúntalo. No tengo los datos, pero okay. Sí los tenía. Y ahorita no está teniendo minutos y que está bajo en su nivel, así como lo estuvo Anthony Contreras, estamos de acuerdo, está en la calle. ¿Ya? Pero, jugador, o sea, ahorita, Venegas le falta mucho para llegar a Yendry Ruiz al goleo. ¿Ya? O sea, hay que hablar las cosas así. Bueno, vale. El punto es que no es de su agrado, pero que el mae ni siquiera es delantero, es volante, ¿verdad? Y siendo el goleador. A ver, es que. ¿Usted ha visto los 9 goles que ha hecho Venegas? ¿Usted los ha visto? Por supuesto. ¿Cómo han sido? Dígame cómo han sido. Dígame cómo han sido los goles de Venegas. Qué intensos cuando se ponen así, ¿ah? ¿Cómo son los goles de Venegas? Ya, Michi, ya, yo le voy a decir una cosa a usted. Ya. Venegas, ok, ahorita está de goleador, sí, y bien por él. Bien por él y bien por él. Se para. El equipo va bien. Ya. Pero, ¿qué hacemos con que Venegas anote 9 goles y en selección nacional no sirve para nada? Muy cierto. Yo lo digo sin que se enoje. Es que la verdad. Ok, vamos al punto. O sea, puede meter. Dígame un jugador que no sea de Heredia que para usted sirva en la selección nacional de delantero. Que no sea Heredia. Porque ustedes solo los Heredia no sirven. De cualquier otro equipo. Ahí está, vean. De cualquier otro equipo. Échese aire para que se le baje la cólera. Anthony Hernández está ganando el puesto a ser uno de los delanteros de selección nacional. Anthony Hernández.
Repito, Anthony Hernández. Dos, Anthony Hernández. ¿Quién se me va por ahí? Para darle más rodaje. Luis Ronaldo Araya. Ya se fue. Ay, por favor. No, no, Ronaldo Araya, no se para. Ese es cierto que está usted en otras. No. Ay, me gusta Ronaldo Araya. No. Nada que ver. Para delantero, o sea, ese man no sirve. Ahorita el delantero que sí está llamando mucho la atención es Anthony Hernández. Anthony Hernández, el que se está ahorita dando a conocer, ya, en el cual diga, me quiero ganar un espacio en selección nacional, sí, aquí estoy, indiscutiblemente, pero bueno, ya sabemos, es que vamos a hablarlo, ya sabemos quién va a llamar Suárez, man, no hay que ser tontos para no darse cuenta. Yo se lo pongo así, delanteros, que va a llamar Suárez, Campbell, Anthony Hernández, Venegas llega a la casa de Suárez con un ramo de flores. Venegas, mae, Fío va a llamar a Anthony. Que lo traiga Contreras. A mi casa. Mae, Fío va a llamar a Anthony Contreras, mae, aún así está en la calle, uno está en la calle, lo va a llamar. Porque el mismo Suárez está como encantado desde Anthony Contreras, mae, no sé qué le ve. No, está encantado el Herediano, que es diferente. Pero, es real, no, es real. Hay que, no lo estoy diciendo en pelea, sino que es real, el mae pasa metido ahí. Es cierto, pero ya cuando Luis Fernando Suárez se lo quemaron los medios y dijeron que solo en Heredia prácticamente pasaba metido, estas últimas semanas atrás, tres partidos, tres jornadas del fútbol nacional lleva, y una jornada lo vieron en Guanacasteca, otra jornada lo vieron en Pérez de León. Una jornada lo vieron en Sporting. Una sí, pero ya para qué. Ya está hecho, ya. Ya. O sea, el hombre ya tiene que salir. Ya, sí, tiene pero que ya salir. Está hecho, ya todo el mundo sabe qué es. Ahora, ok, yo lo voy a hablar así. Muchos dicen que es que el maestro solo llamó a más de Heredia, si estamos de acuerdo. Ok, vamos a ver. Ojalá que yo me equivoque. Que no llame a nadie de Heredia esta vez. Entonces, que convoque a la Liga, Saprissa, Cartago, Sporting, que convoque a todos. Ahí nos vamos a dar cuenta si el fútbol nacional como tal, el problema era el Herediano o no era el Herediano. Yo no creo que sea del Herediano. Ese es el fútbol actual. Fútbol nacional como tal. Está mal. No solo Herediano ni nada, sino es el fútbol como tal. El fútbol como tal. Entonces, dejemos la polémica, ya, para entrar de lleno, nos quedan 20 minutos. Cambiemos de tema, porque ahorita fijo se sale. Ya quisiera. Tenemos mensajes por ahí, compañeros. Sí, había uno muy bueno de Run Runi que lo iba a leer. Dice que sí, tuvieron a Sofeifa, que juega mejor, y lo echaron como un perro. Sí, eso es verdad. No, lo echaron... Bueno, sí y no lo echaron como un perro, ya eso, no, suave, sí y no, suave, sí y no, sí, pero o sea, usted sabe muy bien lo que pasó y yo también lo sé, no lo podemos decir al aire, pero o sea, algo pasó ahí porque, por lo que le echaron, pero no, es que no se puede decir eso, no se puede decir. Aquí no se censura a nadie, madre, aquí nadie me está pagando a mí el espacio. Se tenía que decir y se dijo. Eso no se puede decir. Ah, no, ahora sí, todo. Bueno, sí lo echaron como un perro, sigamos. Ya. Yo sé por qué, pero bueno, sigamos ahí. Eso que hizo Ron Rooney, ¿está bien? Sí, o sea, a Sofeifa fue un error que lo echaron. Hoy por hoy a Sofeifa puede ser lo que sea, madre, pero Sofeifa es un jugadorazo, aparte. Michael Barrantes, como dice usted, madre, no es mucho mi agrado, pero madre, son dos grandes jugadores que los diferentes equipos que se decían que eran súper, uno era morado y otro era herediano, de eran súper ídolos y después ya ahora están siendo ídolos en otros equipos, pero bien por ellos, man. O sea, yo rescato el punto más allá de eso. Voy a decir algo que dijo Allen Guevara ahí, como porque va con la situación, que Allen dice que cuando uno sale de un equipo grande
piensan que se le acabó la carrera, tanto como a Barrantes como a Sofeifa, pues así no fue, ¿verdad? Porque aún brillan bueno, en sí. cada equipo. Vea a Allen Guevara, lo echaron como un perro de la liga. Sí, eso yo estoy de acuerdo, yo iba a quemar el Morera Soto esa vez. Madre, pero vea lo que está jugando en Cartago, madre. Claro que está jugando en Cartago. Yo creo que Allen Guevara también debería estar en la selección nacional. Más yo que corre bastante, o sea, muy, muy, muy inteligente a la hora de jugar. Ah, es que sabes que es el problema, Chris. El problema ha sido los técnicos que han llegado a selección, madre. O sea, han sido los técnicos que han llegado a selección nacional. Que tal vez no se han metido más de fondo con el fútbol nacional como tal, sino se han dejado llevar por, madre, lo que digan los asesores de selección, lo que digan más los consejeros, en este caso, que les diga, este jugador te sirve, este sí, este no, este se sirve en tal posición, este sí, este no, madre, todo eso ha pesado. Yo siento que aquí la majadería de muchos medios, inclusive de nosotros, ¿sabe cómo se acaba, madre? Es poner y quitar jugadores. Es quitar ese argollero, madre, irse a la zona rural, madre, donde están las mejores joyas futbolísticas a nivel nacional, madre. Vea a Keylor Navas, ¿de dónde salió, madre? O sea, de un pueblito sumamente pequeño en Pérez de León, y vea la figura que es ahora. Ya, o sea, es ser visionario y tener una persona, tanto ya menores, madre, una persona con experiencia. ¿Sabe qué me gustaría a mí como asesor de ligas menores y un visionario de ligas menores? Que a mí, madre, hoy por hoy me encanta, madre, Horacio Esquivel, madre. Yo siento que Horacio Esquivel es un técnico, mae, sumamente, aparte que es psicólogo, mae, es un entrenador con una visión espectacular, mae, que no me cae duda a mí que Horacio, mae, va a salvar a Guanacasteca yo desde que iniciamos con el programa, la segunda temporada, yo lo dije, Horacio Esquivel va a recuperar a Guanacasteca y no se va a ir a segunda división. Yo lo dije y lo mantengo. Sí, exactamente, o sea, exactamente. Mae, Guanacasteca tiene una dura prueba, mae. Tiene una dura prueba ahora en esta fecha 11, mae. O sea, Guanacasteca ahora va a ir a visitar al Santos, mae. Ese partido es una final adelantada, mae. Porque Guanacasteca está a 3 puntos de salvarse del descenso. A 3 puntos. A uno. A un punto de Santos, creo. Ajá. Si logra los tres. ¿Usted tiene ahí la tabla general? ¿Ya dónde sale todo el desglose? A mano no, pero sí. Yo ayer la vi en el resumen de objetivo, y está a 3 puntos de salvarse completamente. De salir de la zona incómoda en la que está ahorita. Ya, o sea, mae, ese partido del fin de semana, mae, se las trae, es un partidazo entre Santos y Guanacasteca, que Santos ocupa ganar sí o sí para poder salvarse, ¿verdad? Porque, mae, ya vamos a terminar la primera ronda, ya vamos a entrar, ya esa segunda ronda es muerte súbita a todos los partidos. Sí, pero acuérdense lo que yo dije, ok, Guanacasteca viene subiendo. Hay equipos que vienen más bien en baja. Que se ponga vivo lo que es Guadalupe y, si no me equivoco, San Carlos, que anda por ahí. Madre, yo siento que el que se va ahorita, madre, los tres candidatos a matarse ahí va a ser Guadalupe, Santos y, madre, San Carlos. Para mí. Ya, Santos, Guadalupe y San Carlos son los que se van a matar por no descender, madre. Y Guanacasteca, como dice usted, madre, sí se va a levantar, porque ya se está viendo un Guanacasteca bastante, bastante fuerte, madre. Entonces, esperemos que se salve, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué pasa, muchachos. Vea, de la jornada número 10, ocurrieron resultados bastante peculiares, ¿verdad? Cartaginés triunfó 2 goles ante Grecia. Cartaginés, no podemos hablar. No sé si alguno me silencia el micrófono ahí porque se escucha una interferencia ahí. Yo creo que es Cristian o Michelle, no sé, alguno de ustedes. Cartaginés triunfa 2-0 ante Grecia, ¿verdad? Un partido que honestamente
muy fácil manejado por Cartaginés, la verdad, nada que decir, nada que meter de ahí la cuchara en ese aspecto, ¿verdad? Cartaginés sigue sumando puntos, se sigue metiendo en zona de clasificación. Guadalupe, ¿verdad? Ma, Pero, pero, yo no sé si usted, pero. dime. Déjeme decir un comentario feo, Dígalo, pero dígalo. con su goleador que le está costando bastante, ¿verdad? Porque Dígame. que a Marcel le está costando bastante meterse en los partidos. No, hable Sí, bien. pero Usted tiene que decir, mi amigo Marcel, no, mi no, amigo Marcel le cuesta, le está complicando los partidos. Así, sí. No hay repítalo, paso repítalo. para Marcel, no No, hay no, paso para Marcel. repítalo, repítalo, por favor. Mi amigo Marcel, dígalo. Oiga, Ay, qué Dios, madre. Pero sí, nada, o sea. nada, Marcel no sirve, siga. Ok, vamos a esto, vamos a esto. Dame un segundo para acomodar esta cuestión. Ok, yo no sé si ustedes vieron el partido entre Guanacasteca y Santos, entre Guadalupe y Santos. Ay, qué fácil se le va los 3 puntos a Guadalupe, mae. Qué fácil se le fueron los 3 puntos a Guadalupe, mae. Guadalupe tuvo para liquidar ese partido, mae. Y el que perdona pierde, mae. O sea, Guadalupe tuvo para ganar esos 3 puntos fácil, fácil, fácil. Y llega el Santos, mae, una que le quedó, ¡pum! Anota y lo manda a dormir, mae. O sea, qué Que fácil. yo le he dicho, yo le he dicho, Guadalupe se está complicando solo. Exactamente. Mae, ahora pasamos a esto. Saprissa 2, Sporting 1, ¿verdad? Mae, ¿qué cólera me da a mí Sporting, mae? O sea, Sí, no honestamente lo supo. digo. Mae, Sporting es un equipo, mae, me gusta cómo juega, mae. Aparte que tiene un equipazo, juega bien al fútbol, la toca bien, pero ¿qué es lo que pasa? Que hacen un gol y se tiran atrás. O sea, ¿qué es lo que hizo ya José Yacone, mae? O sea, meter al equipo adelante, hacer el gol, meterte para atrás. Ay, una jugada que le queda a Saprissa en un rebote, más es un golazo que hace este men, si no me equivoco. Anthony fue. Anthony, correcto. Mariano Torres. Bueno, no, Mariano, No, fijo. está hablando. Ah, es que, perdón, pensé que estaba hablando del gol de El Sporting. empate de Saprissa fue Mariano. Ya, perdón, perdón. El gol de Sporting fue Anthony. No, no está en nada esta muchacha no está en nada. Ya. Es que mamó gallo hoy. Mae, obviamente tiene razón. Igual ella con enojarse, mae. Usted vio que estaban entrevistando a los jugadores y se escuchaba a José Yacoré de fondo, Mae, pero es que emputadísimo. los estaba regañando, mae. O sea, con sobrada razón, ¿cómo va a perder Sporting un partido que prácticamente tenía sus 3 puntos asegurados si pudieran replantearse? Ojo. Mae, Saprissa, después de esos 4-3, de 4-1 que le metió a Mae, Saprissa se vio mal. Saprissa, yo en lapsos del partido lo vi mal. O sea, lo vi mal, lo vi jugando al pelotazo, lo vi desesperado. O No, y en este partido también, los primeros minutos le costó bastante con Sporting. Saprissa es un equipo que psicológicamente, y Justin, ¿sabes qué sí he notado yo? Que Justin, cuando le meten 2 goles, mae, no tiene capacidad de reacción. Le cuesta mucho la capacidad de reacción del equipo. Lo vimos claramente el partido contra Herediano, mae. O sea, llevaba 2-1 el equipo, mae, y no supo poder replantear el equipo a tal punto en que pudiera revertir la historia del encuentro. O sea, le cuesta mucho ese tema. Digamos, no, sí le cuesta y el método de Justin, creo que ya muchos entrenadores lo saben. Cuando Justin va perdiendo, ¿qué es lo que hace? Manda Tirar Waston. aguas, tirar Tirar a agua Weston arriba. nuevamente, exactamente. Pero bueno, un partido que honestamente José Yacone tiene razón de enojarse, más. Totalmente sí le doy la razón al técnico. No culpo al técnico del todo, porque más, yo siento que ahí fue actitud de jugadores en cierto punto. O sea, ¿Ustedes actitud. creen que tal vez con otro entrenador, Sporting llegaría un poquito más lejos? No porque ya con él Claro, sea malo, sino porque es muy defensivo. ¿sabe por qué? Porque se lo digo así, Michelle, Sporting ahorita es uno de los equipos que se reforzó Claro. bien. Ser un equipazo, ustedes ven a Sporting desde la portería hasta la delantera,
y tienen un equipazo. Tienen un equipazo. Y usted, usted ve la banca de Sporting y es otro equipo bastante, bastante bien. Y o sea, experimentado también. Exactamente, con experiencia. Yo siento que Sporting, con un entrenador un poco más, con un poco más de experiencia, bueno, José Yacone tiene mucha experiencia, sí, pero yo siento que un entrenador más pícaro, yo siento menos que defensivo. Menos defensivo, toma este Sporting y yo creo que Sporting lo mete a escalar posiciones importantes. Entonces, Day, vamos a ver qué pasa, porque ese proyecto de Sporting es bastante bonito y me gusta, se las trae y le está metiendo bastante, bastante capital. Y creo que lo que pasa ahorita, lo que falta ahorita es un entrenador para que ese equipo lo surja en un 2x3, ¿verdad? Sí. Bueno, eso fue Saprissa Sporting. Bueno, ya sabemos ya lo que pasó entre Punta Arenas y Alajuelense, ya lo hablamos. Y bueno, se viene el encuentro entre Herediano y Pérez Celedón, que ya tengo las alineaciones disponibles, ¿verdad? Dice. Suena muy chistoso. Dice que los 11 hombres que alinea Pérez Celedón, dice que es de la siguiente manera: dice Yusel Hernández, Keral Ribus, Pablo Ureña, Lucas Mesa, Guillermo Villalobos, Junior Delgado, Joshua Parra, Ismael Moranes, Marcos Jiménez, Axel Amador y Cristian Zúñiga. Esos son los 11 hombres del equipo pesetero. Y en la suplencia dice que tiene a Luis Diego Rivas, Sebastián Monge, José Tello, Ryan Kane, Randy Taylor, Eric Marín y Anthony Mata. Man, ¿y Stuart Pérez? Un equipo de Pérez el León, man, totalmente renovado, o sea, renovado, un equipo joven de las trae. Dice que el Herediano alinea de la siguiente manera: Brian Segura aparece. Bácalo. Y vuelve al 11 titular, Fernán Farrón. John Jairo Ruiz, Keiner Brown, Keisher Fuller, Kennedy Rocha, Douglas López, Kenneth Vargas, Diego González, Gerson Torres y Anthony Contreras. Este es el 11 inicial de Herediano el día de hoy. Y en pronósticos. La suplencia dice que es Wyland Francis, Godínez, el mexicano, Henry Witt, Roy Rojas, Jiménez y Yosimar Méndez. Son los hombres de la suplencia del Herediano. Bueno, vamos a esperar a Cris para el encuentro de hoy, para ir cerrando el programa el día de hoy. De Ignacio, yo espero un Herediano contundente, ¿verdad? Que haga buenas transacciones con el balón, ¿verdad? Que esté fino, que llegue a ganar el partido, porque lo necesitamos, porque necesitamos quitar a Guanacasteca en su cuarto lugar, que ojo, yo no quiero que Guanacasteca descienda, pero tenemos que retomar el camino ahí, que está complicadillo, pero hay que ganarlo, Ignacio, hay que ganar hoy. No solo eso, sino que también sí, es el encuentro que tiene la próxima jornada, ¿verdad, Herediano? Que es un encuentro bastante difícil y en el cual Dayman se las trae. Y ya lo que queda, yo tengo por aquí, nada más regáleme un segundo. Yo quiero hacer una pregunta antes de ir terminando. Micha, ¿qué espera usted para el encuentro de hoy de Herediano contra Pérez de León? Yo espero que gane Pérez. Yo pensé que te iba a mandar algo así, bravo, ¿eh? No, Pérez Celedón, Gillo es muy defensivo también, entonces puede ser que le cueste un poquito, tal vez Heredia, pero hay que ver, ya Jafet agarró confianza y el equipo como tal con Jafet, entonces dije, hay que ver. Pero vamos, yo? Pérez. ¿Qué espero yo? Un gane de Herediano, claramente. Yo siento que esos 4-1 que se le anotó a Saprissa. Creo que es un golpe alímico para Herediano, que esperamos que levante el rendimiento para el próximo encuentro, porque el próximo encuentro recibimos a Punta Arenas. Hijo de pucha, está de rumbo. Yo pensé que era en Punta Arenas ese encuentro, no, es en el Collella Fonseca a las 8 de la noche. Se salvaron. Oh, bueno. Entonces va a estar bastante bonito.
Voy a nada más a lo que la próxima jornada futbolística, la jornada número 11, que se cierra la primera vuelta del torneo, dice que este viernes, ¿verdad? Este viernes juega la Liga contra Guadalupe. Fácil. Voy ahí. Quiniela. Quiniela, sí. Vamos con la quiniela, sí. Alajuelense Guadalupe. Vamos, dele, liguista. Dígalo usted. No. Gana la liga 3-1. De yo, dígalo, fue pucha, qué complicado. Yo no quiero que gane la liga. Voy con Guadalupe. 2-1, Guadalupe. Voy 2-1, igual, Guadalupe, mae. Vamos, Pate. ¡Qué increíble! ¡Qué mala vibra traen hoy! ¿Eh? ¡Qué horror! Pate mi amigo, Pate mi hermano. Ya. ¡Vamos, Pate! Esta vez voy a decir yo, bye. ¡Qué buen encuentro, Sao! Sporting Dígalo. Cartago. Sporting Cartaguito, Miguel. Gana Cartago 2-1. No, ahí vuelva a decir la vara. Gana mi amigo Marcel 2-1. Vuelvo a decir. No. Gana mi amigo Marcel y el equipo cartaginés. Sí. Yo le voy a Sporting. Va a estar bueno ese partido, mae. Igual 2-1. Pierde Cartago. 3-1, pierde Cartago en mi marcador. Hijo de pucha, oiga. Dice, ¿estás bien, Nacho? Santos, Guanacasteca, partidazo. Yo creo que es el partido de la jornada, madre. Hágale, niña. Ay, no sé, denme chance. No quedan empates. Pero empates, ¿cuánto? ¿Empates cuánto? 0-0. Bueno, yo apoyo a Guanacasteca. Fue pucho, va a estar durito. 1-0. Yo apoyo 2-1, favor de Guanacasteca. Ya. Herediano Punta Arenas, Michelle. Uy, no sé. Suéltela el machete ahí. Es que el puerto va a venir agrandado de que le ganó a la juega. Suelte el machete. Ay, sí, gana Puerto 2-1. Seguro, es vara. Eso es lo quería decir desde hace rato. gana Herediano 3-1. Yo que gana Herediano, pobre Puerto, pero 4-1. Hijo de pucha. Oiga, la vara. Yo lo oiga. Mae, a ver, de mi hermano, mi amigo. No puedo creerlo legalmente. Yo no voy a opinar. Yo no, sigamos porque después, sigamos Grecia, mejor. Grecia sigamos prisa, porque después usted se ya no entró tiro. ¿Cómo es? ¿Cómo es? 2-1. Grecia Saprissa. Mae, gana Saprissa, mae. Es que Grecia viene de caída. 2-1. Yo que gana Saprissa 3-1. Ya. Y cierra la jornada San Carlos y Pérez de León. Gana Pérez 2-1. ¿Crees? Gana San Carlos 1-0. Pierde San Carlos, gana Pérez 2-1. Bien, hijo Nacho, bien. Ya. ¿Vio? A ver qué pasa. Bueno, muchachos, eso fue todo por hoy, ¿verdad? Ya finalizó el programa porque ya. Sí, a jugar Heredia y ya me está atrasando. Ya, ya 3 minutos falta porque empiezo. Vámonos. Recordarle, Michelle, el día de mañana a partir de las 6:45 con el estreno del programa Encuentro Deportivo Femenino, vamos a tener una invitada de lujo, Daniela Solera, arquera de Sporting FC, porteraza, una de las mejores arqueras a nivel nacional, va a estar con nosotros mañana en una entrevista de 7 a 7:30, así que agradecerle al Departamento de Prensa de Sporting por permitirnos en este caso poder tener a Daniela Solera con nosotros, y
así sucesivamente. Invitarlos a que sigan este proyecto Encuentro Deportivo Femenino todos los martes de 6 a 7 de la noche. Así que los invitamos a que se conecten mañana con nosotros y les esperamos. Así que nos vamos, muchachos. Muchísimas gracias a todos por habernos sintonizado el día de hoy. Muy buena la participación, así que los esperamos el próximo martes, el próximo lunes. Tenemos sorpresas porque vamos a tener un cambio de imagen dentro del programa, así que lo van a ver, se va a ver bastante bonito y el gusto de la gente. Nada, Herediano, ustedes tranquilos. Nos vemos, Chris, nos vemos, Michelle, mañana, así que los esperamos y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao. Chao.